Un, dos, tres por mí, que estoy detrás de la caja de Terminator, el juicio final. Así es, el unboxing de hoy nos vamos a poner medio retro con esta figura que es actual, pero que es un tributo de una película que es un clasicazo, que en su momento se ganó mejores efectos especiales. Y justamente este busto, esta figura, esta estatua, este monumento a la película es un tributo a eso, a los efectos especiales que se hicieron en aquella película de Terminator. Terminator, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, fue un exitazo. Llegó la segunda parte y es de las pocas películas que puede decir la secuela es mejor que la primera. Así de sencillo, señoras y señores, lo hicieron muy cabrón. El antagonista está poca madre, el protagonista vuelve a ser Arnold Schwarzenegger y obviamente Linda Hamilton. Y en una Comic Con me topé esta joyita nada más. Chequen ustedes. ¿Cómo lo viste en la caja? Dice Terminator, el juicio final. 1-1, una escala del arte de la máscara, del T-1000, del metal líquido. Así es, cada androide robot que aparece en Terminator tiene un modelo. El modelo de Arnold Schwarzenegger no es como que sea único, sino son todos los modelos así. Por dentro el esqueleto es igual, por fuera a veces la parte de piel sintética para camuflajear, pues también tiene que ser más o menos en ese mismo molde. Y en el caso del T-1000, todos los T-1000 son de este metal líquido que puede adquirir la forma prácticamente de cualquier persona. Entonces está poca madre este personaje, es la edición de lujo. Y aquí aparece justamente inmortalizada esa escena donde Arnold le da un pinche balazo en la jeta y ¡puc! De repente se da cuenta que pues no le va a hacer nada con balazos, güey, porque nada más se le hace así un hoyito y se le vuelve a regenerar con este material del futuro. Del lado de la caja tenemos más, digamos que la perspectiva de la figura mucho más amplia, ya también con el dedito, que bueno, parte de lo que hace con el metal líquido es tomar, como se los dije, la forma que sea, inclusive una forma puntiaguda, poderosa, o sea, se convierte en un arma para hacer cuchillos, para hacer espadas, para hacer lo que sea. En la parte de atrás simplemente aparecen como detalles de algunos aspectos de esta figura. Por ejemplo, el logotipo de la placa, porque este robot adquiere la personalidad, el físico de un oficial de policía de aquella época. Donde está la parte del disparo, donde está la parte de la placa también, pero la plaquita del nombre y la parte de atrás. Entonces, bueno, aquí aparecen los detalles. Y fíjate, aquí, por lo menos en la foto, yo no recuerdo, o sea, lo vi físicamente de lejos, pero por lo menos en la foto aparece el dedo ensangrentado, porque sí, con el dedo mata a un par de personajes dentro de la película con tal de encontrar a John Connor, porque sí, de eso se trata todo este pedo, por lo menos las primeras películas, de matar a John Connor, de evitar que nazca o de matarlo para que no se convierta en el líder de la rebelión contra las máquinas, porque las máquinas en el futuro se vuelven locas y se vuelven en contra de los humanos, y entonces hay un pequeño grupo de resistencia de humanos que es liderado por John Connor. Aquí aparece de nueva cuenta la figura y la compañía que la desarrolla, purearts.com. ¿Qué les parece si pasamos a la parte de la unboxeada? Y lo abrimos así. Tiene un ataúd de Unicel, es pesada, güey. Uno de los estilos de figura que más me gusta son los que son escala a 1-1. O sea que como lo viste en la película, lo ves en la vida real. O sea, muchas veces sucede y es mucho más fácil con las armas, por ejemplo, los props. Y en la parte de los personajes, pues más allá de comprar una estatua completa de tamaño real, muchas veces lo que hacen es vender algunas partes de esto. En este caso, nada más es la cara. Entonces, bueno, es la cara real. Es como si fuera el actor real, que tuviéramos justamente su cabeza para tenerla exhibida. De ese tamaño será, las dimensiones son de un humano normal. Bueno, vamos a quitarle esto. Mira, trae unos cinturones de velcro, güey. O sea, están muy bien envuelta para que no juegue tanto con esto. Y los velcros están brandeados con el nombre de la marca. Esto no lo había visto, fíjate. Es un cinturón para compactar justamente el unicel y que no tenga movimiento, que no se vaya a abrir. Muy bien, güey. Me gustó este detallito y estos se pueden usar. Finalmente voy a dejar esta cabeza fuera de su estuche. Entonces después le encontraremos utilidad. Nos vamos a la parte ya de la figura como tal. Pensé que era una sola figura, pero de entrada veo dos partes. Una será lo que les dije. ¡Wow! No mames, qué chiconería, güey. Bueno, justamente esta mano es la que transforma en un arma punzocortante para atravesarle en el ojo a un par de personajes, si no mal recuerdo. Y
le ponen este detalle. O sea, toda la figura es monocromática, o sea, es de un solo color, o sea, es metálica, pero le ponen este detalle de la sangrita. Eso está poca madre, no lo había visto y me late. No tiene tanto filo, hablo nomás como para la seguridad de nosotros, los tetos que compramos alguna cosa de estas, pero también me llama la atención que sí es un tributo a la película, pero no es totalmente fidedigna al tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque está combinada dos momentos, ya se los dije, cuando le dispara a Schwarzenegger y cuando hace esto, ¿no? Cuando hace el dedo aquí con puntiagudo, corresponde a dos momentos de la película totalmente diferentes. Sin embargo, los integraron. No es queja, nada más es descripción. La neta me gusta. Y si pasamos a la parte de la apertura. Ok, otra pieza. O sea, digamos que yo creo que en total van a ser tres. Aquí está la parte del cuello y un poco el pecho. Ahorita lo vamos a armar, pero aquí está justamente cómo está en esta transformación. El personaje de repente se ve como humano, normal, y de repente como metal líquido. Todo va en torno a cómo se va reintegrando y se va reensamblando, porque cada vez que pierde una parte, esa parte se hace líquida y se reintegra a su cuerpo. Entonces tiene múltiples disparos, porque durante la película le dispara. Disparan varias veces y solamente lo que pasa es que se le van haciendo como hoyos que después se regeneran. Y hay unas partes mucho más, digamos que rígidas, y otras como más líquidas. Y aquí hay otra referencia que también no solamente usa su cuerpo para camuflajearse o para atacar, sino para tener algunos utensilios como estos ganchos en los que transforma sus brazos para poderse agarrar de los carros. Entonces, otra de las escenas integrada de alguna u otra forma, otro elemento. Y como lo vimos ahí en la caja, está la placa de oficial de policía del Departamento de Los Ángeles. Y del otro lado, el nombre que es, digamos que la identidad que usurpó para poderse mimetizar entre la sociedad. Y en la parte de abajo, Terminator 2, simplemente están las características, ¿no? Terminator 2, el juicio final, los mismos datos que nos dieron en la caja. Es una edición de lujo. Esta es la número 118 de 572 que se hicieron, nada más. Y es el T-1000, una escala de 1 a 1, hecho por Pure Arts. Esto se desarrolló en el 2022, la tenemos aquí en el 2023, para nuestro placer. Y vamos con la pieza final. Sí, es la pieza final, parece ser que no hay más. Simplemente la sacamos de aquí, y es la carota. La cara ya como tal, obviamente toda la cara, todo el diseño del personaje fue basado en la cara, en el rostro de el actor. Y sí se parece, güey, o sea, aunque es una cara de metal, no tiene obviamente arrugas o detalles o color. Y bueno, el madrazo más fuerte es el que le dieron en el ojo, ¿no? Ahí fue como el que sí atravesó, porque estos nada más se quedaron ahí incrustados en el cuerpo, y este sí atravesó totalmente el cuerpo de este personaje, pero pues le hace los mandados, ¿no? No pasa nada. Tiene una perspectiva 360, pero los hombros, el cuello, la cabeza, todo está hecho para que lo puedas ver de cualquier ángulo y tenga lógica, salvo que si ya te vas más para atrás, pues bueno, ahí ya pierde un poquito los 360 grados, porque se limitaron nada más a hacer, digamos, ¿cómo lo dice? Digo, de manera engañosa, te dice que es una máscara. Ahí está puesto en la característica. Entonces, pues sería como si fuera justamente eso, una máscara, no una cabeza completa. Sí me hubiera gustado que tuviera el detalle de que fuera 360, güey. Pues si ya lo están haciendo así, pues sería bueno. Pero bueno, es parte del diseño que tiene justamente esta figura para que pueda ensamblarse, para que pueda transportarse. Aquí vienen todas las partes y te dicen que hay dos formas de ponerlo y exhibirlo. Una, como vieron, aquí tiene un hoyo y tiene esta parte como si fuera una especie de perno, como metalito ahí salido, un gancho para introducirse así y listo. Esto es como para tenerlo así paradito, ¿no? Con esta forma lo pones pues así paradito nada más. Esto no tiene ningún ensamble, pero dentro del puño, digamos dentro de la muñeca, tiene una especie de magneto. Escuchen. ¿Vieron? Como ahí está la fuerza que... Es como se coloca nada más. Entonces es un magneto que no sé si sea suficientemente fuerte para lo que les voy a enseñar a continuación. Entonces, bueno, aquí de entrada así se ve poca madre. Así es como yo lo había exhibido. Pero tiene otra opción. La otra opción es que atrás hay otro hoyo donde se le puede ensamblar justamente la cabeza de la misma manera que lo hiciste aquí enfrente. Pues lo pones acá atrás.
Ah, se ve cabrón. Esta es otra de las escenas. Estos hoyos que tienen aquí justamente son para ensamblar, para empotrar en la pared, güey. Es una pieza pesada, cabrón. Entonces sí tienes que ponerla muy cabrona, muy, muy bien reforzada. Y entonces es justamente esa escena en donde se asoma así, porque puede atravesar paredes y ahí lo tienen. Pero pues si se hace así, ya valió madre esto, ¿no? O sea, no creo que se sostenga tan fuerte, güey. Pues sí, ahí está, güey. O sea, está peligroso, güey, mira. O sea, ¿vieron? Sí, le tuve que empujar tantito. Tampoco es que mucho. Pero bueno, digamos que le forme el diseño que tiene, esto sí no se cae. La cabeza sí no se cae ni madrazos. No se desensambla. Pero en la pared sí tiene que ir súper machín. Pero ahí lo tienen, muchachos. También pues para que igual nada más puede voltear al cielo y ya. Párate así como Messi. Ahí lo tienen. ¿Les gustó o no les gustó? A mí me fascinó. La neta es que está bien chingón. Es una, literal, una obra de arte, por lo menos para nosotros. Los tetazos, güey, que seguramente puedes tener en casa. Hay otra versión en color, o sea, como que está todo en color y el putazo nada más en metálico, pero se me hizo no, pero también hay una parte donde se ve así completito. El punto es que se me hizo más elegante esto, ¿no? Como que más real, porque sí, obviamente tiene muy buenos detalles, pero el actor se ve medio hechizo, o sea, es una figura finalmente, y esto se me hacía como que se veía mucho más elegante. Y hay otra versión justamente de este, que no es de lujo, que no me acuerdo cuál es la diferencia, ahí se los pone para que encuentren las diferencias. Hay una versión que es así y otra que no es de lujo. Entonces, pues ahí lo tienen, muchachos. Espero que les haya gustado esta pieza de Terminator. Se supone que van a hacer más cosas de Terminator. Están ahí desarrollando una serie. Esperemos que, a ver, ahora que se inventan, güey, porque ya, o sea, las primeras 25 películas me gustaron. Ya las otras 38, como que estaban bien forzadas, güey. Entonces, de todos modos, es un personaje que nos raya, que se convirtió en referencia cultural para muchas generaciones. Estamos esperando cuando llegue Skynet, que no tarda en conquistarnos. Cada vez está más cerca. Mientras tanto, ¡vámonos que aquí espantan! ¡Ay, hijo de la verga! ¿Ves? Ahí está. Y me espanté también. Pásenla chido, suscríbanse y díganme qué es lo que opinan acerca de esta figura que está bastante chipocluda. Nos vemos en el cine. Bye. Y en el apocalipsis también.